Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua. Estas son las noticias más importantes de este miércoles 17 de junio. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución contra el régimen de Daniel Ortega para ejercer mayor presión económica y política en apoyo al pueblo de Nicaragua para lograr la restauración democrática en el país. El documento destaca que Norteamérica debe continuar apoyando los esfuerzos pacíficos de los nicaragüenses en la defensa de los derechos humanos porque la dictadura ha concentrado el poder y provocado el deterioro de las condiciones democráticas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente de la OEA dar seguimiento a la crisis que enfrenta Nicaragua desde el 2018. En la misiva, Almagro sostiene que la situación del país no ha mejorado y que incluso se ha agravado por las consecuencias de la pandemia. Resulta urgente retomar los esfuerzos de la comunidad hemisférica al amparo de la Carta Democrática Interamericana para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas que permitan la realización de elecciones consistentes con los parámetros y buenas prácticas internacionales en el futuro cercano, explica Almagro. El dirigente estudiantil Edwin Carcacha anunció que se retira nuevamente de la Alianza Cívica. Carcacha dijo que esta decisión es un proceso que se viene dando desde la primera vez que renunció el pasado 5 de febrero, cuando reclamó más coherencia y criticó a los empresarios por la falta de compromiso. Carcacha dijo que es imposible aliarse con organizaciones que vengan dando constancia de procesos antidemocráticos como el PLC. Estos discursos estrellados de unidad que lo único que han hecho pues prácticamente es desgastarnos a todas y todos, y bueno, y prácticamente hemos caído en una desesperanza, millones de nicaragüenses, ¿verdad?, para poder salir de esta crisis, salir de Ortega y evitar sobre todo pues que quede alguien peor que Ortega. Entonces, que sea. Estas fueron las noticias más importantes en Global News Nicaragua. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita.